Y aquí comienza el mejor programa de la televisión argentina. Agrandado el hombre, pero por supuesto que sí, mis queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Les hemos preparado, como siempre digo, el mejor programa. Director, como el que tenemos aquí no hay. Hemos preparado algo de historia. Sí que va a sacudir, ¿eh? ¿Lo vamos a poner en este programa o en el otro? ¿Quién sabe? Los voy a dejar con la incógnita. Tenemos unos trabajitos de historia extraordinario que muestran la triste realidad de la República en la cual vivimos. Una triste realidad. Obviamente, Julia, y una entrevista que acá me dicen que están llegando, ¿eh? La gente a la cual vamos a entrevistar. Así que prepárense porque están a punto de disfrutar del mejor trabajo. Y bueno, director, ¿qué le parece? Como siempre le pido un cortecito y el contacto internacional con la licenciada Julia Cucciarelli. Adelante. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. En abril, los medios de comunicación de Argentina y Uruguay están de fiesta. Radio, televisión, sitios digitales, redes sociales, participando del mayor encuentro de amistad entre ambos países. Premio Binacional Río de los Pájaros, 11ª edición. Bodega Robinson, Concordia, Entre Ríos. Este es tu lugar TV y Norte Televisión, nominados en 4 rubros. Programa de interés general, conducción, labor periodística y dirección. Felicitaciones. Y aquí estamos una vez más en contacto con Italia y nuestra querida amiga Julia Cucciarelli. Muy buenas tardes, Argentina, ¿cómo están? Bien, pero bien, ahora que estamos charlando contigo. Bueno, gracias. Gracias porque hoy quiero compartir con ustedes un poco de aire primaveral italiano. Ah, bien. Y lo haremos con un viaje a un lugar único en el mundo, Isola del Liri, que es un pueblo de la provincia de Frosinone, región Lazio, con una cascada, una catarata natural en el centro del pueblo, en el centro histórico. Sí. Y, a ver, Isola del Liri es un lugar lleno de historia. El nombre está relacionado con la naturaleza fluvial del islote, porque surge de la bifurcación del río Liri. Uh-huh. Y los romanos ya apreciaban su posición estratégica, usándola como punto de paso hacia el centro del Imperio Romano. Uh-huh. Y ese territorio terminó tanto bajo el dominio bizantino como bajo la égida longobarda. Y cuando estuvo bajo el dominio francés, vivió un renacimiento a nivel urbanístico y económico. Y la cascada grande literalmente corta el centro histórico en dos, caso único en Italia. Y esta particularidad la ha convertido en el símbolo de Isola del Liri, la cascada grande, y cada año miles de turistas acuden a las pequeñas playas junto debajo de la cascada, y a veces algunos valientes, temerarios, desafían las aguas heladas
para darte un baño y tomarte una foto, ¿no? Por una foto lo que hace la gente, ¿no? Sí, correcto. La cascada del Vacatoio, en cambio, es menos espectacular que la primera, ya que no se desarrolla con un salto brusco, sino en un tramo de menor pendiente. Y esto ha permitido, a lo largo de los siglos, explotar sus corrientes para la industria local, porque el agua tiene una fuerza muy, una gran fuerza, así que sus aguas siempre han ofrecido a la industria grandes posibilidades. Particularmente en el siglo XIX, la ciudad se convirtió en uno de los mayores centros industriales para la fabricación de papel. No, mira. En Europa, entre los primeros de Europa. Esto gracias a los molinos y generadores que explotaron el poder de las cataratas. Y además de la catarata se puede visitar el castillo Boncompagni Viscogliosi, una construcción imponente que servía para defender el territorio de los enemigos y representaba un símbolo de poder. Y el parque del castillo, de gran valor histórico y cultural, que a primera vista parece casi suspendido en el borde de la cascada grande. Sin duda, la ciudad se vuelve aún más bella al caer de la noche, cuando sus aguas se iluminan de mil colores, en un espectáculo ineludible. Ah, mira, mira. Qué lindo. Qué lindo. Fantástico. Bueno, con estas imágenes tan románticas, yo quiero desear a todos unas felices Pascuas, con mucho cariño de mi parte. Que sean felices y disfruten de la fiesta con quien quieras. Exacto. Bueno, del mismo modo, Julia, te enviamos saludos, que la pases bien en estas Pascuas, con la familia, o bueno, o con esos afectos que siempre están por ahí, ¿no? Te agradecemos porque todo lo que haces por este programa es muy, pero muy importante. Gracias, muchísimas gracias. Y claro, igualmente, felices Pascuas, te lo agradezco mucho y lo importante es estar juntos. Exacto. Mi querida amiga, felicidades y bueno, nos volveremos a encontrar la próxima semana. Hasta la próxima semana. Chau, chau. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. ¿Querés comer como en tu casa? Guten Appetit, la mejor cocina alemana. Profesor Simón, 2514 Villa Ballester. Delivery 11 31 65 89 16. Casa Radical, consultorios sociales, comunitarios y externos. Casa Radical, consultorios sociales, comunitarios y externos con más de 25 años de experiencia. Fundación Zaira Rodríguez, víctima de la inseguridad. 11-4993-5554. Nuestra amiga, la escritora Raquel Laudani, nos ha enviado algo de información sobre un club de escritura. El mismo se inicia el jueves 4 de abril a las 20 horas. Todos aquellos que le interese participar deberán comunicarse al siguiente número, 11 36 90 65 27. Este club de escritura serán cuatro encuentros, uno presencial y tres virtuales. Así que, si les interesa, reitero el número, 11 36 90 65 27. Todo lo que organiza Raquel es de primera.
participen, mis queridos amigos. Y ahora, director, ¿qué le parece algo de historia que los va a hacer pensar, ¿eh? Esta historia va a ir en dos partes. Vamos a tener dos programas con la historia de un triste fracaso. Director, adelante, por favor. Esta es Argentina hace 100 años. Uno de los lugares más ricos del planeta y un país tan económicamente poderoso y avanzado que se esperaba ampliamente que se convirtiera en un rival económico de los Estados Unidos. Sin embargo, algo salió mal. Comenzó un largo declive económico que ha empeorado cada vez más desde entonces. Sus últimos 100 años son una historia de 9 quiebras, hiperinflación y crisis económica constante. Hoy, Argentina está al borde de un colapso económico una vez más. Pero, ¿cómo pasa un país de ser un gigante económico a ser motivo de risa? ¿Por qué está atrapado en una crisis interminable y cómo puede salir de ella? Esta es la caída de Argentina. Aunque esto ahora se haya olvidado en gran medida, hace 100 años, Argentina era verdaderamente una potencia económica. En su apogeo, a fines de la década de 1920, era una de las economías de mayor crecimiento en el mundo. Durante 5 décadas consecutivas, tenía un PIB per cápita en un nivel similar al de Francia o Canadá. Era uno de los principales destinos globales para inversiones e inmigración, y se le veía ampliamente como la próxima superpotencia económica que había descubierto el secreto para un crecimiento explosivo, y estaría compitiendo por la dominación del continente con los Estados Unidos. La base de su éxito estaba en la agricultura, gracias a tener una de las regiones más fértiles del planeta, las Pampas. Argentina logró convertirse en un granero global y en una época en que el mundo estaba hambriento de materias primas y pagaba precios elevados por ellas, Argentina estaba encantada de suministrarlas. Mientras las materias primas fluían hacia afuera, la gente fluía hacia adentro. En su búsqueda de desarrollo económico, Argentina decidió convertirse en el país más proinmigración del mundo, abriendo sus fronteras para literalmente todos y ofreciendo incluso pagar a las personas por su viaje al país. Con su economía en crecimiento, políticas favorables a los negocios y salarios más altos que la mayoría de Europa, esto resultó en una gran ola de inmigración europea hacia Argentina. Millones de europeos de Italia, España, Portugal y otros países decidieron comenzar sus nuevas vidas en el Nuevo Mundo. Desde 1870 hasta 1914, la población de Argentina se cuadruplicó, y su economía se benefició de trabajadores, agricultores y empresarios que llegaban al país. Buenos Aires fue apodada la «París de América del Sur» por ser la capital cultural del continente, y Argentina se hizo famosa como una especie de Estados Unidos, una economía en crecimiento, abierta a inmigrantes y llena de oportunidades, donde cualquiera podría hacer fortuna y construir una nueva vida. A principios del siglo XX, el entusiasmo en torno al éxito de Argentina estaba en su punto más alto. Era el lugar donde las cosas estaban sucediendo, donde invertir era imposible no ser rentable y donde se estaba creando un nuevo gigante económico. Junto con una ubicación geográfica estratégica y vastos recursos, incluyendo gas natural, oro y petróleo, el sueño argentino estaba en pleno desarrollo y el futuro parecía brillante. Pero ese futuro brillante nunca llegó. Argentina nunca se convirtió en la superpotencia económica que se suponía que debía ser. En cambio, es una economía que constantemente se desmorona y lucha por sobrevivir. Entonces, ¿qué salió mal? Y aquí tenemos al invitado, gente de la cultura, escritores. No los vamos a hacer perder tiempo. Vamos a un cortecito y a la vuelta del mismo, la entrevista. Plástico Fortuna SRL, empresa familiar con más de 30 años de experiencia y siempre colaborando con distintas entidades de bien público.
Bolsas de polietileno de alta y baja densidad con y sin impresión. Termocontraíble. Fortuna SRL. Libertad 6526, Villa Ballester. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Doria Chic. Ropa informal. El mejor outfit solo para ellas. Mujeres y mujercitas. Instagram Doria-Chic. WhatsApp 11 28 77 34 62. Doria Chic. Chef Papas al natural, verduras y hortalizas procesadas. chefpapas.g.inteligente@gmail.com. Chef Papas, todo natural, verduras y hortalizas procesadas. Línea gastronómica, teléfono 116-517-0700. Y bueno, ahora ha llegado el momento de la entrevista. Nos está visitando el escritor Juan Pablo Pizano Torres, a quien le decimos bienvenido, este es tu lugar. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno. Muchísimas gracias por la invitación. Y muy espero de estar acá. Que desde hoy este sea tu lugar. Ojalá. Bueno, escritores, qué linda vida, ¿no? La vida es hermosa. Sí. Es más, de hecho, en algún poema mío, termina rematando con un verso, ¿no?, que habla sobre lo linda que es la vida. Pero bueno, el escribir es, en el caso mío, es algo necesario, es una forma de expresarme y por eso me pone tan contento, ¿no?, poder estar acá con vos y de alguna manera hacerle llegar a la audiencia, ¿no?, estas cosas que hacemos los escritores independientes, que un poco somos quijotescos. Exacto. ¿Cuánto hace que escribes? Bueno, a decir verdad, escribo desde creo que sexto grado de la primaria, que ya empecé a escribir unos primeros cuentos, ¿no? Que uh-huh. A mí me... A ver, la culpa de esto la tuvo la varicela. Cuando estaba en cuarto grado tuve que quedarme unas semanas ahí encerrado en casa, y la verdad es que no me sentía mal. Y aproveché ahí y me puse a leer libros de la biblioteca uno tras otro. Y bueno, ahí se me despertó, si se permite la expresión, la pasión, ¿no?, por la literatura. Y después, bueno, como un chico que era, intentaba escribir cosas que serían impublicables, ¿no?, hoy en día. ¿Mantenés esos escritos? Muy poquito nos queda, porque en cada mudanza se nos va perdiendo algo, pero alguna que otra cosa me queda. E incluso tengo guardado de una chica que a mí me gustaba cuando estaba en segundo año en secundario, yo le había escrito un poema. Ajá. Pero en esa época estaba como un poco acomplejado con mi letra. Le había pedido a un amigo mío, que tenía buena letra, que me pasara las estrofas de ese poema, claro, ¿no? Y muchos años después, ¿no?, cuando estaba escribiendo Balizas en la niebla, que fue el segundo libro que publiqué, incluí esas estrofas, a ver, las mejoré, las metí dentro de un poema un poquito más largo, pero las aproveché. En ese caso sí pude aprovechar esa página amarillenta que estaba ahí. Y aquí tenés cuatro hijos. Acá tengo cuatro hijos de papel. El primero de ellos, Anillo de Luces, sí, que es un volumen de 10 cuentos. Ajá. 10 cuentos que son, algunos son del género fantástico y otros del tipo realista. Cuando me propuse escribir este libro, tal vez lo que realmente quería hacer, de alguna manera, poner mi pequeño granito de arena en esa tradición literaria latinoamericana que tanto nos ha gustado a todos acá y que nos hizo conocidos en el mundo, que tiene que ver con esto del cuento fantástico, ¿no? Uh-huh. A ver, desde chicos hemos leído Horacio Quiroga y bueno, y a tantos otros, ¿no? Bueno, Silvino Campo,
el mismo Cortázar, ¿no? Y bueno, ese tipo de literatura que también cultivó Gabriel García Márquez nos ha hecho conocidos en el mundo. Yo humildemente soy un escritor emergente. A estos autores los menciono como para tratar de ubicar la vocación que uno tiene. Pero estoy a años luz de Pero semejantes talentos, ¿no? antes me contabas que has tenido una maestra de luz. Ah, sí. Tuve la suerte de tomar clases de literatura con Elvia Marechal. Yo por entonces estaba en sexto y séptimo grado y recuerdo que iba una vez por semana a verla porque ella era amiga de mi mamá y a través de mi mamá en su momento me dijo, ¿por qué no vas y tomas clases que sabes muchísimo de literatura? Y entonces yo iba una vez por semana, no recuerdo qué día, si era un jueves o qué, por la tarde, pero era más o menos como una especie de té o de merienda en el que ella leía lo que me había pedido que escribiera. Pues me decían, ¿por qué no escribís un cuento así, con grotesco, etcétera? Y yo leía también poemas o cuentos que ella me daba para leer, ¿no? Y así, bueno, me iba inculcando ciertos aspectos y fue, la verdad, es un recuerdo muy lindo que tengo. Después, no sé, esas cosas que tiene la vida, así como lo grafica Julio Cortázar en la Autopista del Sur, hay momentos que uno se ve todos los días con una persona y está muy cerca y después la vida nos va llevando por Alejandro. distintos caminos y a veces hay días que uno se pregunta, bueno, ¿qué habrá sido de ella después? Porque yo era un chico, después entré con otras inquietudes de la adolescencia. Y en fin, bueno, capítulo aparte, ¿no? Capítulo aparte. ¿Las editoriales siempre son las mismas que te acompañan o cómo es el tema? Hasta ahora, a ver, en ese sentido, tal vez sea un poco como esos jugadores de fútbol que se encariñan con el club que les dio la chance, ¿no? Y hasta ahora, todo lo he publicado con la misma editorial. Es una editorial que fundamentalmente apuesta por la poesía, pero que también publica otro tipo, hace, publica narrativa. En el caso mío, me ha publicado dos volúmenes de cuentos. Bien. Este es el último que está. Bueno, vamos a nombrar a la La editorial, pues. editorial 3 más 1, Bien. que conduce Eduardo Jopia. Y bueno, él es muy generoso con. Es un grupo muy lindo de escritores, de poetas, de poetisas. Estos libros, ¿cómo se consiguen? Bueno, mi Facebook es igual que esta figura, mi nombre y apellido, Juan Pablo Pizano Torres. Lo buscan en Facebook y ahí me van a encontrar y van a encontrar todos los detalles de publicaciones, actividades en las que participo Bárbaro. y se pueden poner en contacto conmigo y Muy a bien. partir de ahí Dale. estamos disponibles ahí Dale. cerca de la gente. Bueno, Juan Pablo Pizano Torres, como te dije anteriormente, desde hoy este es tu lugar. Te quiero otra vez acá. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, Marcelo. muchísimas gracias. Mis queridos amigos, quédense porque hay algo más. Fundación Zaira Rodríguez, víctima de la inseguridad. 11 4993 5554. Y como siempre les digo, el tiempo es tirano, nos vamos a tener que retirar. Pero claro, con la alegría de volvernos a encontrar el próximo jueves a las 16:30 horas. Y recuerden, si no nos ven el jueves, la repetición el día viernes a las 7.
ahí se van a tener que levantar tempranito. Y si no nos pueden ver por este canal, YouTube, ahí nos van a poder buscar como Norte Televisión. Recuerden, todo juntito, Norte Televisión, y ahí está todo el trabajo que sale de este canal, ¿eh? Así que recuerden, Norte Televisión, todo junto. Yo, Marcelo Martínez, me despido. Hasta la próxima semana.